No hay las condiciones, es que el gobierno no ha hecho esto. Es que... Me decía, a ver, pare ahí. El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y usted probablemente no va a cambiar eso. Pero usted sí puede generar unas acciones que beneficien a esos campesinos, a esas zonas rurales, que les lleven bienestar y desarrollo. Haga su parte. Si el gobierno no hace la de él, eso es problema de ellos. Pero haga su parte, no se siente esperar legislación, cambios tributarios, incentivos. Haga su parte. Y yo desde ese momento entendí que teníamos que dedicar grandes esfuerzos en Bancolombia a ese desarrollo rural, a cerrar esa brecha que ha tenido Colombia de falta de oportunidades a más de 8 millones de colombianos. Y que explican muchas de nuestras dificultades. Los indicadores de Colombia son impresionantes la mejora. Hemos estado muy concentrados en las zonas urbanas. En las zonas rurales han estado abandonadas. Y eso pasa por la agricultura, por promover la agricultura. Y un banco como nosotros ha entendido esto y se ha enfocado. Hemos entregado más de 4 billones de pesos para fomentar producción agrícola. Producción agrícola que quiero, creo que debe ser desde la gran industria hasta los pequeños productores, pero con vocación y foco claro. En Bancolombia no concebimos el apoyo a la agricultura como ir a prestarle a un campesino dos millones de pesos para que siembre un cultivo y después vaya a ver quién se lo compra en la plaza de mercado y que lo explote de la manera que lo ha explotado tradicionalmente. Eso no genera desarrollo. Entendemos la agricultura como generar ecosistemas. En los cuales tengamos ventajas competitivas, en que haya un gran comprador y alrededor de él haya un eje que apoya a estos campesinos asociados con asistencia técnica y sin ser explotados en la cadena de comercialización. Eso es lo que concebimos como el desarrollo rural colombiano y cómo lo estamos haciendo. Estamos trabajando en cadenas productivas de cacao en el urabá antioqueño. Cacao para exportación, cacao orgánico para exportación al Canadá. Estamos trabajando en una cadena de fique con la compañía de Empaquis para producir sacos de fique únicos en el mundo, además. Yo no sé cuántos de ustedes saben, el fique, que además se da en las zonas de producción de coca, es tradicionalmente un cultivo de, de lindero, es decir, es con lo que se cierran los potreros o las áreas productivas. Es marginal. Con este programa logramos que fuera un cultivo principal. Ustedes me dirán, ¿y qué tanto impacto tiene eso? Todavía muy pequeño. Pero estamos empezando. Tenemos una comunidad de producción de aguacate Haas, en la que hay un gran comprador que es el que exporta, productores que, que tienen apoyo con crédito, con crédito a cinco años porque es un cultivo... De rendimiento medio, que hay que. Los banqueros le, le, tradicionalmente le decimos: va, va a cultivar aguacate, yo le presto a 12 meses. Y el productor de aguacate siembra el aguacate a los 12 meses, tiene una deuda que pagarle al banco y no tiene aguacate con qué pagar. Hemos entendido que hay que crear las líneas adecuadas para cada uno de los cultivos, pero con asistencia técnica y con un comprador. La explotación de los campesinos colombianos por los comercializadores es una infamia eso hay que atacarlo. Y creo que desde un banco como Bancolombia podemos hacer y lo estamos haciendo. Vamos a cambiar Colombia solos no, pero sí somos capaces de crear una dinámica en que otros nos sigan. Y lo estamos haciendo también desde la Fundación Bancolombia, en lo que para el banco no es rentable, la fundación invierte y les digo, invierte claramente con una visión de largo plazo de cómo pasamos esa brecha de donde tenemos que apoyar o con apoyo eh, de dinero o donando para que pasen a ser clientes del banco. Eso es desarrollo. Energías renovables. El presidente lo mencionaba. Es un gran tema en Colombia. Colombia es un país rico en energía hidráulica. Lo hemos sido tradicionalmente, hay que seguirlo explotando. Fuentes complementarias de energía son fundamentales. Y nosotros estamos claramente invirtiendo en los parques eólicos. Ricardo Sierra de Celsia estuvo ayer en esta conferencia en BIU. Eh, es un, un abanderado el tema. Estamos convencidos que el apoyo a la energía solar, a la energía eólica y a las microcentrales, en las cuales hemos invertido de manera importante, son el futuro de Colombia. Movilidad sostenible, clave. Lo que está sucediendo en ciudades como Medellín y Bogotá es insostenible. Emergencias ambientales en las que más del 50% de los carros tienen que estar guardados porque no, el aire no aguanta más contaminación, tienen que ser atacados de manera estructural. Nosotros estamos avanzando en varios frentes, aportando desde nuestra parte teletrabajo, eh, diferentes formas en lo, en lo poquito que podemos hacer. Pero sí tenemos claro que tenemos financiación de vehículos eléctricos subsidiada. Tenemos que in e invertir. Lanzamos un proyecto de camiones eléctricos para distribución en las ciudades colombianas. Esperamos tener más de 10 mil, más de mil camiones rodando eléctricos, distribuyendo en las ciudades. Aquí quiero hacer un llamado de atención en un punto. La banca colombiana ha invertido en los sistemas de transporte masivo de Colombia, en, en los, las principales ciudades. En el 90% de ellos hemos tenido problemas. Una ciudad no es sostenible mientras no tenga un sistema de transporte público eficiente. Colombia ha tratado, la banca ha aportado. Hemos tenido problemas en el 90% de ellos. Hoy hay un problema serio en Bogotá de sostenibilidad del sistema de transporte masivo. En la cual la banca ha prestado más de 3 billones de pesos para hacer ese sistema viable. Y entre la política y visiones que creo que no son de largo plazo están generando unas situaciones que son insostenibles. Nosotros podemos aportar y podemos apoyar, pero entre la corrupción y la falta de visión es muy difícil que las ciudades colombianas avancen. Nosotros no podemos hacer el trabajo ni podemos perder el dinero porque también es claro, tenemos una responsabilidad económica. Tenemos una bomba de tiempo en los sistemas de transporte masivo en Colombia. Tristemente, hicimos avances, vamos, ahí hay una alerta importante. Las mujeres, lo que está sucediendo en Colombia alrededor de la inclusión de las mujeres en la vida económica es sobresaliente. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha tomado esta bandera y creo que está calando y está entrando de una manera muy positiva. Las empresas tenemos mucho camino por recorrer. Yo pregunto por las estadísticas en Bancolombia y me dicen, "No, el 63% de los empleados de Bancolombia son mujeres." Y cualquier estadística que uno pida es, está bien. Pero he empezado a promover más que estadísticas conversaciones y me doy cuenta que una entidad como Bancolombia no genera igualdad, igualdad de oportunidades para los hombres y para las mujeres. Ahí tenemos que trabajar. Lo que está sucediendo en Colombia, insisto, es positivo, es bueno. Hay una dinámica, se está hablando del tema, cada vez hay más participación. Las empresas tenemos que promover estos diálogos. Y no son las estadísticas, no es la demografía, no es, es, son realmente oportunidades para que las, las mujeres aporten en este desarrollo. Bueno, por otra parte, desde Bancolombia estamos apoyando a la mujer empresaria, a la mujer que tiene esa responsabilidad económica, con apoyo a mujeres tenderas en, el, en la compra de vivienda. Es un avance en este proceso que creo que es fundamental. Finalmente quiero terminar para que tengamos la conversación con Juan Carlos, con el tema de innovación con propósito. La innovación está enmarcada en la cuarta revolución industrial. Claramente, para Colombia, esa aceptación, esa penetración de la, de la banca, ese tema del efectivo que les mencioné, pasa por una oferta de productos a un costo razonable y con una eh, clara función social. Las personas que tienen una cuenta bancaria, se sienten incluidas. Hoy en Colombia hay un mecanismo en cual cualquier colombiano, en cualquier parte del país, y el presidente mencionaba la cobertura que hoy ya tenemos de Internet, en cualquier parte del país puede abrir una cuenta bancaria en su celular, sin ir a una oficina bancaria y sin llevar ni un solo papel, en tres minutos, solo con su número de cédula, el número de cuenta es un número celular. Eso hoy es posible. En Colombia ya tenemos alrededor de 6 millones de ese tipo de cuentas. Eso para mí es inclusión. Bancolombia hoy tiene presencia física en 982 municipios del país. No necesariamente con una oficina como la conocemos en las grandes ciudades, pero sí presencia para hacer transacciones bancarias. 982 de los más de los 1.100 municipios. Un banco privado como BanColombia tiene presencia hoy en ese número y está la cuenta virtual. Entonces las herramientas y los costos son cercanos a cero, porque también nos hemos entendido que la bancarización no pasa por cobrar unas sumas a estas personas, sino por realmente darles acceso al sistema financiero, con una visión de que el desarrollo a largo plazo es el desarrollo para nosotros también. Yo con esto. Quiero terminar y le doy, le doy eh, paso a Juan Carlos para que eh, conversemos un rato. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Eh, yo soy Juan Carlos Iragorri, periodista colombiano y fellow del de Sharon Center en, el, en, el, en, el, en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Gracias a todos por estar aquí y por supuesto a los organizadores por, por invitarnos. Eh, doctor Mora, usted preside el banco más grande del país. Tiene 14 millones de clientes. Eh, el Banco Mundial acaba de decir que la economía colombiana este año va a crecer al 3,3%, es decir, por encima del triple del resto de los países de, de, de la región. Eh, uno no sabe si estas predicciones se, se van a cumplir porque, como decía algún economista famoso en esta universidad, los economistas se pasan media vida haciendo predicciones y la otra media explicando por qué no se cumplieron. Pero, pero en cuanto a la economía colombiana, ¿a usted qué le preocupa? ¿A usted qué le inquieta? Juan Carlos, eh, yo creo que sí vamos a crecer al 3.2, 3.3%. Eh, la economía colombiana tiene una, una mejor dinámica y, y esta semana estaba hablando con algunos inversionistas y un poco decía que la economía colombiana es la economía del 3, 3 eh, de crecimiento, 3 de inflación, 3 de déficit fiscal, 3, 3, 3, 3. Y eso no es mal. Eh, pero, pero sí creo que tenemos un llamado de atención importante porque Colombia al creciendo al 3% no tiene forma de seguir avanzando como ha venido avanzando con los indicadores que nos mostraba el presidente. Colombia tiene que crecer por encima del 4, por encima del 4 de manera sostenible. Y eso no lo vamos a lograr si no incrementamos la productividad del país. Y la productividad pasa por bajar la informalidad, y la productividad baja por mejorar la formación. Entonces, 3.2 está bien en el contexto y comparación. Colombia el 3.2 no le sirve para seguir avanzando en el desarrollo. Y eso es lo que me preocupa, es cómo logramos tasas sostenibles del 4,5 y 5% para seguir avanzando en la senda de desarrollo. ¿Y usted cree que eso se va a lograr en un futuro próximo? En un futuro próximo es difícil, Juan Carlos. Yo no lo veo en los próximos dos o tres años. Hay que seguir avanzando en el tema de informalidad, insisto. Eh, y, y hay cosas que, que nos llaman la atención. O sea, el, el, estamos generando empleo, pero... Hay un empleo que se está generando de manera precaria. Eh, los colombianos no están ahorrando para pensión. Eh, es, un, es un empleo de supervivencia. Así no nos podemos desarrollar. Entonces yo no veo en el corto plazo ese cambio que nos permita llevar a esas tasas de crecimiento. Ahora, puede haber choques externos que nos ayuden, pero Colombia tiene que, que crear las condiciones. Y cuando me refiero a choques externos positivos. Un cambio en Venezuela que todos estamos esperando es una gran oportunidad para Colombia. Pero Colombia tiene que prepararse para poder responder a cómo apoyar el crecimiento económico de Venezuela. Y eso implica su capacidad productiva se tiene que fortalecer. Usted ha tocado ahí varios temas, uno de los cuales es el de las pensiones. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció ayer que antes de fin de año el gobierno va a presentar un proyecto de reforma pensional, una reforma que está pidiendo a gritos eh, Colombia. Ha dicho que no va a aumentar la edad eh, de jubilación. ¿Cómo cree usted que debería ser esa reforma pensional para que las cosas funcionen? Debe ser responsable y sostenible. Y, y, y eso puede ser lo, lo que sea. Pero cuando digo responsable y sostenible es que tiene que ser de largo plazo. No podemos estar haciendo reformas en Colombia para los próximos dos años o para el gobierno y no pensar mucho más en el largo plazo. Entonces, lo, algunos especialistas han dicho que hay que modificar la edad de jubilación. Yo en mi sana lógica creo que hay que hacerlo. Sin, sin hacer muchos números, pero creo que eso es, la, las expectativas de vida han aumentado, la capacidad productiva de las personas han aumentado y el país tiene una situación fiscal compleja. Entonces, yo, yo creo que no nos debemos atrapar en los debates políticos cuando hablemos de la, del futuro y la sostenibilidad del país. Me preocupa en la, en la reforma pensional el ingrediente político, la discusión y las posiciones frente a las elecciones del 22 más que el largo plazo del país, y que eso nos lleve a que no tomemos las decisiones que, tomamos que, que tenemos que tomar en pie del país. Este gobierno presentó un proyecto de reforma tributaria, lo, lo que llaman ley de financiamiento, eh, y ha habido una gran discusión con respecto a, a todo eso. ¿A usted le gusta lo, la propuesta del gobierno o le molesta? La verdad, fue una reforma bien intencionada, pretendió ser estructural, terminó siendo tímida, insuficiente, una colcha de retazos, trata de promover la inversión privada y creo que algo va a lograr vía una, una menor reducción de impuestos. Mire, para hablar del sector en el que yo estoy, cuando, cuando yo comparo los bancos colombianos con los peruanos, con los chilenos, con lo que hace la diferencia en la rentabilidad que es menor en un banco colombiano son los impuestos. Pagamos los impuestos más altos de la región. Pero tenemos un déficit fiscal enorme. Entonces es una paradoja en que una empresa como Bancolombia pagan impuestos alrededor del 65% de sus ingresos. Eso es una cosa absurda. Así es imposible apoyar el desarrollo, pero tenemos un déficit fiscal que como nación tenemos que cubrir. Entonces tenemos un, un problema realmente estructural muy complicado. Lo que se hizo no me gustó, empezando porque nos pusieron una sobretasa del 4% de impuesto porque eh, supuestamente pagábamos muy pocos impuestos. Eh, pero eso no es sostenible, eso no genera desarrollo vamos a tener que enfrentar el tema fiscal y vamos a tener que enfrentarlo en este gobierno, probablemente con otra reforma. Ahí hay un problema estructural serio. Mire, mientras Colombia no aborde el tema de la evasión de impuestos de manera responsable como país, no vamos a lograr nada. Aquí poniéndole más impuestos a los que ya pagan muchos impuestos y no son competitivos, no vamos a lograr nada. Porque hoy una compañía parada en Miami, mirando toda Latinoamérica, mira Colombia, y probablemente su inversión no la haga en Colombia por el tema de impuestos. La reforma trató de solucionar eso, trató de hacerlo, bajando los impuestos. Y eso es, eso es positivo en la reforma. Pero igual no somos competitivos porque el déficit fiscal está ahí y la amenaza de una nueva reforma está. Entonces, si usted se para en Miami buscando una inversión, sabe que tiene un déficit, sabe que el gobierno va a tener que hacer una reforma, la incertidumbre sobre los impuestos es muy compleja. Entonces, mientras Colombia no decida abordar de manera seria el tema de la evasión, poniéndole más impuestos a los que ya pagamos muchos impuestos, no vamos a salir de este problema. ¿Y eso cómo se hace? Con tecnología. Es, es, es fácil. Es la voluntad y es dedicarle un programa y una inversión. Mire, si usted toma la DIAN actual y se olvida que existe y crea una DIAN nueva, que no requiere mucha inversión en tecnología. Hoy los bancos entregamos toda la información de los movimientos financieros de todos los clientes que tenemos. Entonces, si uno avanza en bancarización y hay una DIAN sin corrupción y con tecnología, solucionamos nuestro problema. Eso requiere voluntad. Pero para eso no será que hay que cerrar la DIAN y crear otro organismo. Eso lo dijo usted, eso no lo dije yo. <laughs> Pero está de acuerdo con lo que digo yo. <laughs> <laughs> Oígame, usted ha hablado también de lo de Venezuela, eh, la crisis político económica en Venezuela y social es gravísima. Todos sabemos que en Colombia han llegado casi dos millones de venezolanos. Eh, si hay otro año y las circunstancias siguen iguales, puede que llegue otro millón. O sea, Colombia puede terminar recibiendo tres millones de venezolanos. Eh, posiblemente más, hay gente que dice que si, si esto continúa por, por algunos años puede que terminemos recibiendo 5 millones de venezolanos, somos un país de 47, 48 millones de personas. Eh, ¿Qué cree usted que va a pasar con nuestra economía si este fenómeno sigue así? Colombia está recibiendo una, una presión importante de la migración, pone una, una presión sobre los sistemas de salud, sobre el sistema educativo y por lo tanto sobre el tema fiscal. Ya vieron la semana pasada una, un, un tema de cambio en las metas de la regla fiscal dando un poco más de espacio. Eh, yo creo que el problema estructural para Colombia es, es importante. Creo que no hay otra opción y yo, y yo creo que ha habido una, una solidaridad como país en, en acoger a los venezolanos en esta tragedia. Eh, pero en el tema económico yo creo que hay que hacerlo consciente y compatible con el, con el tema fiscal. Y, y, y todo lo que esperamos es, es una solución pronta del, del, del tema en Venezuela, que es una gran oportunidad para Colombia, desde el punto de vista económico, de ayudar a ese desarrollo y, a, y a apoyar que esa transición de la, del desastre que hay hoy a un país viable sea un poco más fácil. Es una gran oportunidad. Mientras tanto, yo creo que tenemos como país que... Que seguir acogiendo a los venezolanos y tratando de, de darles eh, educación y, y, y salud principalmente, pero vamos a tener en el corto plazo una presión en empleo y en el tema fiscal. Dos últimas preguntas para, para poder tomar café. Eh, la primera tiene que ver con que usted siempre se ha mostrado muy preocupado por la forma como se puedan financiar o hacer financieramente sostenibles los grandes proyectos de infraestructura, qué uh -huh. sé yo, las 4G. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le preocupa de eso? El presidente Santos mostró el avance en infraestructura. Todos somos conscientes que Colombia tiene, o ha tenido tradicionalmente un déficit en infraestructura enorme. Eso no, no es un secreto. Y el gobierno del presidente Santos eh, montó un programa que buscaba o que busca cerrar esa, eh, esa brecha enorme, que, ha, que además afecta a la productividad de manera importante. Entonces, va también en ese tema de poder tener unos crecimientos mayores. El punto es que el, el, prog el, el programa es muy ambicioso y necesario. Se ha encontrado con una serie de barreras en ese desarrollo que, es muy, que son muy importantes. Yo voy a mencionar dos y voy a dejar para el final la más importante. El tema del licenciamiento ambiental, el tema de consultas con comunidades, se han llevado a unos extremos. Y no es que el tema ambiental no sea importante, es fundamental en cualquier proyecto. Pero de ahí a que los proyectos no se puedan ejecutar. Hay, hay una, y el tema de que cuando se traza una carretera aparezcan comunidades en cada uno de esos trazados y haya unos abogados explotando a personas para poder tener un beneficio económico, eso es, eso es un gran problema. Esos son los dos, digamos, que, que entorpecen y generan sobrecostos en los, en los proyectos. Pero tal vez el tercero más complejo. Todos sabemos que tenemos un problema de corrupción serio, muy serio, en Colombia. Y ese, ese problema nos ha llevado a una parálisis institucional. Hoy es muy difícil que cualquier funcionario bien intencionado en Colombia tome una decisión de modificar un proyecto, avanzar por miedo a terminar en la cárcel o que todo su patrimonio esté en juego. Entonces estamos en una parálisis que cualquier cosa que sucede y en proyectos de dos billones de pesos suceden todas, desde geológicas, financieras, legales. Que un funcionario tome la decisión de hacer los cambios necesarios para que el proyecto siga adelante es imposible. No hay la institucionalidad que lo soporte. Y el funcionario público, una persona de carne y hueso como nosotros, siente que pone en juego toda su vida por firmar un documento, porque le caen todas las procuradurías, contralorías. Y no estoy hablando de un funcionario malintencionado. No me, no, 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 estamos en una parálisis institucional que no deja que los temas avancen. De los 30 proyectos de 4G que estaban, eh, o de infraestructura que estaban en, el, en, en camino el año pasado, había 28 con tribunales de arbitramiento. Porque ningún funcionario era capaz de, de solucionar el problema, sino que decía que un juez lo solucione. Y son proyectos, pro, proyectos de, o temas de dos o tres años frente a un, a un tribunal de arbitramiento para que un juez le diga al funcionario público qué es lo que tiene que hacer, porque si no, él está poniendo. Ahí tenemos un gran nudo que tenemos que desatar. Última pregunta y tiene que ver con su oficio. Usted decía que los banqueros tienen mala reputación. Eh, que tienen muy mala, mala fama. Muy mala. Y es verdad que la gente protesta, eh, eh, pues porque, qué sé yo, porque le cobran a uno mucho por sacar plata del carro automático para hacer una transferencia. Entonces, eh, ¿Usted no cree que la gente tiene algo de razón en eso? Mucho sí. de razón en eso y que. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a los bancos tradicionalmente nos ha faltado transparencia, nos ha faltado ser claros, y yo creo que es uno de los grandes… Cuando hablaba de reputación, la reputación no es solamente hacer cosas bonitas y decir… Cómo, es como sus actuaciones de día a día reflejan una actuación transparente y de beneficio. Entonces, a su, a su pregunta, yo creo que sí nos ha faltado, Carlos. Yo creo que como gremio nos ha faltado. Y yo creo que tenemos que avanzar en esa, en esa y entre otras cosas, la tecnología nos está ayudando mucho en eso, porque la tecnología está empoderando mucho más a los clientes, lo cual es bueno, pero también nos está dando a los bancos posibilidad de entender muchas otras cosas que antes no entendía. Entonces yo creo que vamos en la dirección correcta. Doctor Mora, gracias por haber estado aquí y ahora sí, café. Gracias.